vamos a empezar lijando las piezas. Vale. Y luego las sellaremos, luego las pintaremos, cogerán vida, cogerán alegría, qué bien. Juventud. También hay que atacarles a las paredes. También, ¿eh? También. Ya lo tenemos todo un poquito montado. Bueno, pero bueno. Dice que le da penita, pero este es un proceso que hay que pasar. Bueno, como luego va a quedar muy chulo, no pasa nada. Estamos utilizando una lija de grano fino. Vale, ya lo tenemos. A ver. Pasamos al segundo paso. Vale. Primero ha sido lijadora, segundo, imprimación. Aquí tenemos el color que tú has elegido. ¡Qué bonito! Está bonito, ¿verdad? Sí. Bueno, vale. Ahí. Esto lo vamos a preparar para la pared. ¿Vale? Y tú vas a seguir con la imprimación. Vale. Y ahora vamos ya a pintar los muebles. Vale. La imprimación también está seca y vamos con los colores. Oye, no vamos a tener una mesa cualquiera. No. Algo qué un poquito especial. Sí, sí. Fíjate qué azul más ideal. Y los muebles también tienen este toque azuladito. Mira. Venga, vamos allá. Eso es. ¡Uy, qué bonito! Ahí va, suave. Amigos, queremos también darles nueva vida a las sillas. Entonces, lo que vamos a hacer es unas fundas. Vamos a hacer, de alguna manera, algo así como un pequeño patchwork. Vale. Pero la combinación, la que nosotros queremos. Bueno, ya voy a parar porque aquí ya se puede ver un poquito, ¿eh? Estoy deseando de enseñarle a todo el mundo porque más de uno dirá, ¿qué andan esas dos? Pero mira qué bonita, ¿eh? Las tres telas combinadas. Va muy bien. Ahora os la muestro. Tú, si quieres, sigue ya con la parte trasera de la siguiente. Muy bien, vamos. A ver, le voy a poner el capuchón. Una funda bien alegre, la que hemos hecho y la que está diseñada por nosotros. No habrá una igual en todo el mundo. Y fijaos, no me digáis que no tiene un aspecto más juvenil, más veraniego, más alegre. La trasera, que es lo que está cosiendo ahora Begoña, pues este es el juego. Solo nos queda lo que es grapar la parte baja, la base. Entonces, vale. Acercamos la tela y vamos a poner una grapa en el centro de cada lado. No vamos a tensar demasiado, ¿eh? Normal. Ah, vale. Ahí. La pintura ya está seca y ahora vamos a dar vidilla, pero al interior del armario. Y para eso vamos a utilizar papel pintado. Tenemos uno bien bonito, hemos ya cortado unas piezas y ahora con unas tiras de doble cara, ya sabéis cómo funcionan, en Deco Garden nos las hemos enseñado muchas veces, pegan por los dos lados, vamos a ir fijando estas láminas y ya veréis cómo el interior va a coger nueva vida. Y ahora dejamos que caiga el papel. Eso es, lo apoyamos y presionamos un poquito. Begoña es una apasionada de la decoración. Siempre se imaginaba cómo podría redecorar su gran salón, que posibilidades tiene muchas, pero nunca había decidido ponerse manos a la obra. Una zona de comedor con su amplia mesa y sillas, una zona de estar con sus sofás, muebles y una mesa auxiliar de cristal completaban la estancia. En Deco Garden hemos empezado la transformación lijando y dando imprimación a la mesa. Una mesa en muy buen estado, pero con un esmalte de máxima dureza y un suave tono azulado, la hemos rejuvenecido en un abrir y cerrar de ojos. El exterior de los muebles también lo hemos coloreado acorde con la mesa en un tono más suave, dando un aire nuevo al espacio. Hemos forrado el frontal interior de la vitrina con un papel pintado a rayas. Además, hemos recolocado los muebles y liberado espacio en la pared. Por supuesto, no nos hemos olvidado de las paredes. Las hemos vestido con una pintura de calidad, resistente a las rozaduras para un salón tan vivido como este. Hemos seguido la línea de tonos de los muebles para que nos dé muchísima luz.
El toque de color nos lo dan las fundas de las sillas que hemos creado nosotras mismas, jugando con varios estampados en tonos azul turquesa. Nunca está de más sacar la máquina de coser del armario o pedírsela a algún familiar o amigo y dar así nueva vida, en este caso, a unas oscuras sillas de comedor. Otro de los puntos clave ha sido la redistribución. Hemos colocado el comedor junto al ventanal para aprovechar toda su luz y la zona de descanso ahora en primer plano con una nueva mesa de roble sobre una alfombra que nos ayuda a delimitar el espacio. De aquí en adelante, Begoña podrá sentirse en el cielo en su renovado y azulado salón. Yo os esperaré el próximo programa. Adiós.